Muy bienvenidos a Handwork. En el tutorial anterior vimos cómo tejer este hermoso chaleco a crochet en punto calado, muy bonito, y cómo adaptarlo a las distintas tallas. Bueno, en base a sus comentarios que tanto recibí, para saber cómo agregar mangas, hoy vamos a aprender a tejer las mangas. Para todas las tallas, las mangas se tejen iguales. Lo único que varía, como habrán visto en el tutorial anterior, es la cantidad de hileras que vamos a dejar para toda la parte de la sisa. Entonces, les recomiendo volver a mirar el tutorial. Les dejo acá debajo en la descripción de este mismo video el enlace para que se puedan acercar y ver el paso a paso de cómo tejer el chaleco. Bien, ahora vamos a ver en este tutorial cómo trabajar las mangas. De materiales vamos a utilizar la misma hebra de algodón que hemos aplicado en el chaleco. Es una hebra recomendada para ganchillo de 4 a 4,5 milímetros. Nosotros vamos a tejer con un ganchillo de 4.25 milímetros, que es el ganchillo con el que tejimos el chaleco. Vamos a necesitar aguja para coser, un marcador de puntos y tijera. Bien. Vamos a observar que tejer la manga es tan fácil como haber tejido el chaleco, ¿sí? Por supuesto que la manga se inicia siempre desde la sisa hacia el hombro. Nosotros la vamos a tejer en forma tubular, entonces la iniciamos en la sisa y vamos a tejer todo el contorno, ¿sí?, de la manga en todo momento, así hasta darle el largo que queremos. Entonces, vamos a tomar acá la prenda de vestir y observamos dónde tenemos la costura realizada, que acá la podemos observar, ¿sí? Ahí tenemos toda la costura que hemos realizado en la parte interna del chaleco. Me voy a posicionar justo ahí en el centro de la costura. Vamos a tomar la hebra y comenzamos a tejer. Hacemos una cadenita con las dos hebras juntas y dejamos esa hebra más corta para coser. En el mismo lugar vamos a tejer un medio punto. En este medio punto vamos a colocar el marcador porque ahí sabremos que debemos finalizar la próxima hilera que estamos comenzando a tejer. Entonces vamos a girar un poquito la prenda porque necesitamos tejer desde la sisa hacia la parte superior, como dijimos, ¿bien? Entonces, a partir de ese medio punto, vamos a tejer 4 cadenas. 2, 3, 4 cadenas. Y vamos a ir a esta hilera que notamos acá, que es la hilera donde teníamos medio punto y 4 cadenas. Entonces, ahí me posiciono y hago un medio punto. Luego tejemos 4 cadenas para dar espacio y buscamos nuevamente la hilera donde hacíamos los medios puntos y cadenitas. Es esta que tenemos acá. Entonces, ahí en ese medio punto nos posicionamos y hacemos un medio punto. Tejemos 4 cadenas y así vamos a ir buscando a todo el contorno de la manga, siempre esa misma hilera, y en ese medio punto en la base hacemos un medio punto. 4 cadenas, el siguiente medio punto en la base hacemos un medio punto. 4 cadenas, siguiente medio punto en la base hacemos un medio punto. Y así continuamos hasta completar toda la vuelta. Vamos a llegar hasta a la parte superior donde tenemos la costura del hombro, acá, ¿sí?
y ahí también vamos a trabajar un medio punto, cuatro cadenas, y en esa parte, en esa costura, nos posicionamos ahí y trabajamos un medio punto, cuatro cadenas, y continuamos, ¿sí?, buscando siempre la hilera que observamos, dejamos todo esto libre y buscamos ahí donde tenemos el medio punto para hacer un medio punto. Cuatro cadenas, dejamos todo esto libre y en ese medio punto hacemos un medio punto. Bien, continuamos de esta forma hasta llegar al marcador de puntos, ¿sí? Ya estamos casi completando. Una, dos, tres, cuatro cadenas y llegamos al medio punto. Y llegamos al medio punto. Una, dos, tres, cuatro cadenas. Llegamos al medio punto. Cuatro cadenas. Y cerramos. Sobre ese medio punto donde está el marcador, vamos a finalizar toda esta hilera haciendo un punto deslizado. Y así hemos completado la hilera. Bien, la primera vuelta. Lo bueno es que en este tutorial estamos aprendiendo a tejer esta puntada en forma tubular, ¿eh?, sobre un proyecto que querramos hacer luego, todo trabajado en forma cilíndrica o tubular. Entonces, vamos a pasar a la segunda vuelta de la manga. Vamos a tejer una, dos, tres cadenas, representan un punto alto doble sin completar. Voy al medio punto que tenemos a continuación y hacemos un punto alto doble y completo ahí los dos juntos. Vamos a colocar el marcador de puntos porque ahí vamos a finalizar esta vuelta que estamos tejiendo en este momento. Vamos viendo todo el contorno de la manga. Ahora trabajamos cuatro cadenas, dos, tres y cuatro. Vuelvo al mismo punto a la base para trabajar un punto alto doble sin completar, dos lazadas, siguiente medio punto en la base, hacemos un punto alto doble sin completar y completamos los dos juntos. Estamos repitiendo todo lo mismo que hemos trabajado en el chaleco, es la misma puntada. Repito una vez más, una, dos, tres, cuatro cadenas, dos lazadas. Vuelvo al mismo punto en la base y hago un punto alto doble sin completar. Busco el siguiente medio punto en la base, hago un punto alto doble y completo los dos juntos. ¿Bien? Acá podemos ir notando el dibujo muy claramente. Vamos a repetir estas cuatro cadenas y todo este dibujito hasta completar toda esta vuelta, todo este contorno de manga. ¿Eh? Cuando estamos llegando acá, vamos a cerrar la vuelta juntos. Bien, estamos acercándonos a completar toda esta vuelta. Trabajamos cuatro cadenas. Volvemos al mismo punto en la base. Hago un punto alto doble sin completar. Y vuelvo. Acá donde iniciamos, que habíamos trabajado estas cuatro cadenitas, voy a volver a posicionarme ahí, en el comienzo de todo esto. Trabajo un punto alto doble, cierro los dos juntos y así es como se ve nuestro dibujo.
Ahora vamos a trabajar cuatro cadenas, dos, tres, cuatro, y ahí donde está el marcador de puntos vamos a retirar y a finalizar con un punto deslizado. Entonces, el dibujo se completó perfectamente, ¿sí? En todo momento, durante todo el contorno de esta vuelta. Es muy sencillo. Pasamos a la tercera vuelta. La tercera vuelta es la del medio punto y las cadenitas, como tenemos acá, que fue la primera que hicimos para la manga. Hago una cadena para tomar altura en el mismo punto en la base, trabajo un medio punto. En ese medio punto colocamos el marcador y siempre nos ayuda a reconocer dónde finalizamos la vuelta. Trabajamos cuatro cadenas, buscamos donde tenemos la unión de estos dos puntos altos dobles y hacemos un medio punto. Cuatro cadenas, nuevamente la unión de estos dos puntos altos dobles, un medio punto. Y continuamos de esta forma a todo el contorno hasta llegar al marcador. Y estamos completando la vuelta, tejemos las últimas cuatro cadenas y finalizamos donde está el marcador de puntos, ahí, con un punto deslizado. Bien, así hemos completado toda esta vuelta de cuatro cadenas y medios puntos. Cuatro cadenas y medios puntos. Vamos a trabajar la hilera número 3. Hacemos una, dos, tres cadenas, dos lazadas. Buscamos el siguiente medio punto en la base y tejemos un punto alto doble, completamos ahí los dos. Es importante que el dibujo podamos notar así, que se va armando este triángulo que mira hacia abajo y este otro que mira hacia arriba. Entonces estamos dando forma bien a la puntada original del chaleco. Luego trabajamos cuatro cadenas. Volvemos a la base en el mismo punto, hacemos un punto alto doble sin completar, siguiente medio punto de base, un punto alto doble y cerramos los dos juntos. Y volvemos a repetir lo mismo, cuatro cadenas y todo este dibujo hasta completar toda la vuelta. Tres, cuatro cadenas. En el mismo punto de base, un punto alto doble sin completar. En el siguiente medio punto en la base, un punto alto doble y cerramos los dos juntos. ¿Bien? Repetimos entonces cuatro cadenas y todo esto hasta completar toda la vuelta. Estamos completando la vuelta y tejemos el último dibujo. Hacemos un punto alto doble sin completar y siempre donde iniciamos la vuelta tejemos el punto alto doble, cerramos los dos juntos, tejemos cuatro cadenas y finalizamos. Ahí donde iniciamos vamos a finalizar con un punto deslizado. ¿Bien? Y siempre nos queda formando el mismo dibujo. Vamos a observar ahí. Siempre. Siempre estamos trabajando el mismo dibujo y nos queda precioso. Ahora, hicimos vuelta número 1 de cadenas. Vuelta número 2 de los triángulos. Vuelta número 3, las cadenas. Vuelta número 4, los triángulos. Hacemos una cadena. Vuelta número 5, nuevamente el punto de cadenas. Comenzamos ahí, primer medio punto, colocamos el marcador, tejemos cuatro cadenas, buscamos la siguiente unión de los dos puntos altos dobles y trabajamos un medio punto. Cuatro cadenas, siguiente unión de dos puntos altos dobles y trabajamos un medio punto. Y así continuamos hasta completar toda la vuelta.
Estamos completando la vuelta número 5 de la manga, retiramos el marcador y finalizamos en ese medio punto con un punto deslizado. ¿Bien? Ahora es cuestión de repetir siempre la hilera, por ejemplo, la número 3 y la número 2. ¿Bien? Perdón, la número 3 y la número 4. Es decir, la número 3, que es el medio punto y las cuatro cadenas, es la que hicimos recién. Ahora vamos a repetir la hilera número 4, es decir, que tejemos tres cadenas que representan un punto alto doble sin completar, buscamos el siguiente medio punto en la base y hacemos un punto alto doble y completamos los dos juntos. Y vemos que siempre se compone el mismo dibujo. Entonces, continuamos tejiendo de esta forma. Hacemos cuatro cadenas, un punto alto doble en el mismo punto de base, buscamos el siguiente medio punto en la base y hacemos un punto alto doble y cerramos los dos juntos. Hago una cadenita solo para que no se deshaga y mostrar bien. ¿Sí? Entonces, tejimos en la manga hilera número 1, hilera número 2, número 3, número 4, número 5, acá número 5 y número 6, ¿sí? Entonces, vamos a ir repitiendo como dijimos las hileras número 3 y número 4, ¿sí? En todo momento hasta completar el largo que queremos para la manga. Vamos a observar cómo se ve acá ya la manga, cómo va creciendo, ¿sí? Podemos notar. Es muy, muy sencillo trabajar la manga de este chaleco y convertirlo en un suéter de verano precioso. ¿Bien? Entonces, vamos a repetir siempre esas dos hileras, ¿eh? La de las cadenitas y la de los triángulos, en todo momento. Como es un suéter, en este caso de verano, recomiendo tejer unas mangas 3 cuartos con 30 o 35 centímetros de largo, es suficiente. Pero si quieren trabajar hasta el puño, hasta la muñeca, pueden tejer aproximadamente unos 42 centímetros de largo para la manga. Ahora voy a continuar tejiendo y les comparto cómo nos queda en su largo total. Una vez que tejimos la cantidad de vueltas que queremos, debemos cerrar acá con punto deslizado, pero como ya es la última vuelta, no voy a continuar tejiendo, entonces prefiero cerrar con aguja de coser. Para eso, ahí donde trabajamos las últimas cuatro cadenas, vamos a retirar el ganchillo, enhebramos, bien, vamos a retirar el marcador de puntos. Para asegurar un poquito más, todo el cierre y no agregar una cadenita, vamos a ir a esa otra cadena que tenemos en la base, en la que sigue, llevamos la hebra hacia atrás, volvemos hacia nosotros y en la última cadenita que hemos tejido, vemos que el tejido nos debe quedar del lado derecho, ¿sí? Acá, estas últimas cadenitas, en esa última que tejimos, en el centro nos posicionamos y llevamos hacia atrás la hebra y formamos una cadena que está reemplazando este punto de ahí debajo. Por detrás aseguramos bien las hebras para poder cortar, ¿sí? De esa forma la vamos a ir perdiendo por dentro de esta misma puntada. Hemos completado ya toda una manga. Vamos a contar la cantidad de hileras que hemos realizado hasta acá, ¿sí? Entonces, yo finalicé con la hilera de los triángulos, pero ustedes pueden finalizar con la que prefieran, puede ser también la hilera de las cadenitas y medios puntos. Hasta acá hemos tejido 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16,
17, 18, 19, 20 vueltas hemos tejido para la manga. Realmente quedó una manga hermosa, es una manga 3 cuartos. Vamos a tomar la medida. Recordamos que este chalequito está trabajado con la talla S. Hasta acá hemos alcanzado unos 35 centímetros, ¿sí? Vamos a ponerlo bien, así se aprecia bien. Tenemos unos 35 centímetros y en pulgadas casi 14 pulgadas. Ese fue el largo de la manga para una manga 3 cuartos. Pueden trabajar más largo, la cantidad que ustedes quieran. Por supuesto, la otra manga se inicia exactamente igual a como hemos trabajado esta manga en esta oportunidad. Espero que les haya resultado útil. Gracias por la sugerencia y por sus hermosos comentarios. Nos vemos acá en Handwordy muy pronto con muchas más ideas de crochet.